La vereda Chocoa está ubicada a 17 kilómetros del casco antiguo de Girón. Es la segunda vereda más grande en extensión del municipio de Girón y esto le permite albergar un maravilloso paraíso natural llamado el Cañón de las Iguanas. Para llegar allí, desde el casco antiguo se toma la vía que conduce al municipio de Zapatoca durante aproximadamente 45 minutos hasta llegar a la tienda La Virgen de la vereda Chocoa, la cual no es difícil de identificar. En ese lugar se pueden dejar los vehículos y desde ese punto se inicia el recorrido. Bueno, empezamos nuestra caminata, vamos a empezar a descender por el Cañón de las Iguanas hasta llegar al río Sogamoso. Nos espera una caminata bastante larga, yo soy malita para caminar, pero no hay de otra. Creo que son aproximadamente 40 minutos los que vamos a estar bajando por este camino pues bastante rocoso. El sendero tiene una dificultad media y una duración de descenso de aproximadamente unos 45 minutos, la cual cambia en ascenso del cañón a aproximadamente una hora o, si no tienes un buen estado físico, hasta una hora y 30 minutos, por lo que tendrás que llevar muy buena hidratación, no solo una botellita de agua, y alimentación ligera para el camino. Quiero aclarar que su cultura y educación ambiental se ven reflejados en este paraíso natural, por lo que recomendamos llevar un bolso para recoger la basura y los desechos que usted produzca, dado que los visitantes anteriores no han sido muy generosos con el lugar, dejándole todos sus desechos atrás. Además de esto, lleve el calzado adecuado, bloqueador solar y una buena gorra o sombrero para evitar la insolación o daños en la piel. Adicionalmente, su vestido de baño para refrescarse al final del camino. Casi al final del camino se encuentran un par de lagos, uno con una profundidad considerable y una caída de agua de aproximadamente entre 5 y 6 metros, perfecta para una buena zambullida, seguido por el otro con una profundidad de unos 2 metros y medio, con una caída de agua de entre 7 u 8 metros, perfecta para sentarse a meditar disfrutando el paisaje. 100 metros más allá, caminando por las piedras de la quebrada El Monte, se encuentra la caída de agua más grande e impresionante de este lugar. Con una altura de aproximadamente 40 metros, en esta se pueden practicar deportes extremos como rappel y escalada en roca. Y es aquí donde finaliza nuestro camino. Cris. Dime. ¿Cuánto tiempo llevamos acá ya? No sé, como unas 4 horas. ¿Volverías a venir? Sí, nos vamos. No sin antes hacerle una excelente invitación a todos los que nos están viendo a que nos acompañen en el próximo capítulo. Una hermosa experiencia que sigue perteneciendo a Girón. Ven y descubre Girón.